Con el inicio del novenario también dan comienzo las tradicionales peregrinaciones que realizan trabajadores, comerciantes y la comunidad en general en honor a la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre es el Día de la Virgen Morena y aquí en Saltillo ya se preparan para festejarla. Es una tradición ya de muchos, muchos cientos de años que se ha introducido en la iglesia cuando nos vamos a preparar a algo muy importante, 9 días dedicarlos a estar como ya preparándonos, disponiéndonos espiritualmente para sacar provecho y celebrar dignamente esa fiesta. Inicia mañana. Bueno, ya yo creo que podemos decir que ya desde hoy día primero, como usted vio, ya han venido ahorita de varios colegios y mucho lleno el santuario. Ya comenzó pues el novenario de preparación. Y aunque las peregrinaciones ya iniciaron hace algunos días, a partir de este jueves serán más notorias y más grandes. Han venido varias, pero aisladas. En cambio, ya de hoy al 12, es todos los días y varios grupos de toda clase, fábricas, colegios, instituciones, compañías, familias, barrios, que vienen pues a visitar a la Santísima Virgen para prepararse a su fiesta. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.